Saludos, mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Sean bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, la deuda por acá se pagan. Miren, hace 2 días le dije que le estaría haciendo un tutorial solamente para las personas que le interesaban saber de cómo conseguir el bono pase del Ministerio de Educación de $500. Son 7 pasos y, valga la redundancia, son para las familias que los estudiantes por algunas situaciones se quedaron fuera de las escuelas públicas por cupo. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Denle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y denle me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocar. Sin más preámbulo, vamos a comenzar de manera inmediata con el tutorial. El primer paso que tienen que hacer los padres de los niños cuando se quedan sin cupo para conseguir dicho bono es el siguiente. Paso 1. La familia del alumno que no logró encontrar un espacio en su grado a cursar en una escuela pública debe dirigirse al distrito educativo correspondiente a su demarcación geográfica, o sea, al distrito de su provincia o municipio. Seguimos. Número 2. Dice, el distrito deberá, oigan bien, después que vayan al distrito, este deberá verificar en los centros educativos públicos de la zona para comprobar la veracidad de la falta de lugares en cada grado. O sea, el distrito tiene que asegurarse que es cierto que no hay cupo en la zona donde vive o vivirá ese estudiante. Paso 3. De confirmarse que no existe espacio para el estudiante, el distrito lo registrará en la plataforma del pase. O sea, lo que quiere decir aquí que hay una plataforma que se llama pase, señores, que es donde se irán registrando a los estudiantes que se queden fuera de las escuelas. Valga la redundancia, cabe mencionar que estos niños comenzarán más tarde a ir a la escuela. Seguimos con el paso 4. Desde la plataforma será registrado en un centro educativo privado de los que participan en el programa y que se encuentran cercano a la residencia del alumno. O sea que es el distrito que va a elegir el centro más cercano de donde vive el estudiante. Paso 5. Completado este proceso, la familia del niño recibirá una carta de autorización por parte del distrito con indicaciones sobre el centro educativo privado asignado, valga la redundancia. Seguimos con los siguientes pasos. El paso 6. Responsable del estudiante o el padre o tutor tendría que presentarse al centro privado seleccionado con la carta de autorización y los documentos necesarios para inscribir a sus dependientes, o sea, a los niños que se quedaron fuera. El centro educativo
iniciará el proceso de inscripción del estudiante en el grado correspondiente y la tanda disponible. Valga la redundancia, señores, como dije anteriormente, yo no entiendo por qué tardaron tanto. ¿Por qué tardaron tanto si sabían, señores? Tuvieron 3 meses. 3 meses para poner en funcionamiento los planteles. Saber la cantidad de estudiantes que se quedarían fuera. Yo creo que no era necesario llegar a tanto, pero como esto le conviene a mucha gente, mejor que yo ni siquiera hable mucho sobre el tema, ¿comprende? Porque aquí hay muchos intereses en juego, para que sepan eso. Ahora bien, esos niños van a iniciar más tarde que los demás. Van a iniciar más tarde que los demás. Y les costará ponerse al día, porque como ustedes ya sabrán, ya las clases iniciaron. Y la mayoría de esos estudiantes que se quedaron fuera, ahora es que van a iniciar el proceso. Y el tiempo que dure ese proceso, solamente lo saben ellos. Bueno, señores, quiero que sepan, de todo modo, que estaremos al pendiente de cualquier información que surja durante las horas, y Dios mediante, a las 8 de la noche, como es nuestra costumbre, estaremos en vivo, ¿verdad? Pasando las informaciones, tenemos entendido que en estos momentos se está haciendo un levantamiento en las provincias afectadas por Fiona, para luego emitir el bono especial, que todavía no se sabe cómo funcionará el bono. Lo que sabemos es que se estarán dando en los próximos días, y que son dos tipos de bonos, pero no sabemos el monto de subsidio. También sabemos que se están reparando viviendas. También no sé quiénes vieron los camiones de la Fuerza del Pueblo entregando colchones y dando ayuda, no solamente de algunos artículos básicos, sino también de comida. También algunos jaguares, para tratar de acomodar y de apalear la situación que se está dando en estos momentos en esa provincia. Para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Chao, se les quiere mucho y nos vemos luego. Espero que este tutorial les sirva de mucho a esas familias que necesitan esas informaciones con respecto a este bono. Thank you.